Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Hola, Enesia Pérez les acompaña en este día que falta solo un día, valga la redundancia, para que nosotros despidamos este 2022. Gracias a ustedes que nos ven a través de Teleradio América, canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable, y también los que están ahí en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube, Edith Febles. Recordarles suscribirse, compartir la transmisión. Somos 118 mil y aspiramos a llegar a los 200 mil, tener esa segunda placa de YouTube que nos certifica que estamos en el gusto de ustedes. Ya saben que pueden seguir a Edith a través de sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter, Facebook. A mí también me pueden acompañar a través de mis plataformas, arroba Ogla Betiza en Instagram y en Twitter. En el día de hoy, ya 30 de diciembre, a ley de un día y unas horas de despedir este 2022, de verdad que ha traído muchísimas cosas para nosotros, y sobre todo en el día de ayer, donde ya todo el mundo se hacía eco de la muerte de Pelé. Uno simplemente le dice Pelé porque ese es el nombre de este futbolista brasileño que trascendió las fronteras de Brasil, que llegó a todas partes del mundo y lo ha posicionado como el mejor futbolista del mundo. Lo han etiquetado y lo han presentado, de hecho, en los diferentes reportes y crónicas periodísticas que se han dado, pues precisamente hacen referencia a él porque tiene sus características particulares. Pues Pelé ha ganado 3 Copas del Mundo. Él es el que hasta el momento pues tiene ese récord, y lo recuerdan no solo por esto, sino también por sus habilidades en la cancha, por cómo él ha sido durante su trayectoria de vida. Pelé, también un joven pobre de Brasil que creció, o sea, tuvo una infancia trabajando, pues él ahora es un símbolo no solo de Brasil, sino del mundo entero. El fútbol se rinde siempre y han rendido siempre homenaje a él. Él ya tenía un padecimiento, tenía una condición de cáncer. De hecho, sus familiares desde hace varias semanas nos mantenían constantemente actualizando de su estado de salud, de cómo estaba transcurriendo, precisamente porque ya se estaba esperando de que el deceso ocurriese en cualquier momento, debido a que este cáncer ya había hecho metástasis. Y Pelé pues murió a los 82 años de edad. República Dominicana lo recuerda porque él visitó nuestro país en el año 1976, si mal no recuerdo ahora las cifras, la cita con exactitud no la recuerdo, pero sí visitó la República Dominicana en un juego amistoso que se dio en nuestro país. Así que el mundo entero llora esta gloria deportiva que se ha reconocido, y le han puesto el nombre del rey. Y curiosamente, pues él, una de las anécdotas que uno escucha cuando te dicen, ¿y de dónde sale el nombre Pelé? Porque creo que ayer mucha gente como yo escribió en Google, ¿de dónde le sale el nombre Pelé? Porque su nombre original es Edson. Nadie de manera así particular lo reconocían por Edson, sino por Pelé. Y una de las cosas que de hecho resulta hasta un poco jocoso, porque él en principio no les gustaba el nombre, a él lo asociaban, de acuerdo a los relatos, le decían Belé en un primer momento, en alusión a un futbolista también que era muy admirado por él y era parte de su familia. Pero cuando a él le pusieron el nombre Pelé, sus compañeros, que no lo podían mencionar, de hecho hasta peleó, es decir, dice que tuvo una pelea en la escuela, que tuvieron hasta que amonestarlo por ello. Sin embargo, fue el nombre que trascendió y le ha posicionado en diferentes partes del mundo. República Dominicana, presidentes, futbolistas, actores, es decir, todo el que es amante del mundo del fútbol y también admirador del fútbol, o no amante y apasionado del fútbol, también ha reconocido a esta gloria que en el día de ayer pues falleció, y todos de una manera u otra les han rendido tributo como se lo merece. Así que desde aquí también enviamos nuestro reconocimiento a la figura de él y también a su familia, que se ha de sentir muy, muy orgullosa de la persona que fue y lo que ha trascendido, no solo las fronteras de su comunidad en Brasil, sino también el país, porque es una figura mundial. Con esto, señores, hacemos nuestra primera pausa de la mañana de hoy, agradeciendo su sintonía. Sí les voy a decir que vamos a ver el chat, porque tenemos que hacer ese recuento, ese contacto de este último programa, digamos, del mes o del año también, porque hoy es 30 de diciembre. Entonces tenemos que hacer ese recuento, ese acercamiento, y ver qué ustedes esperan para el 2023.
y qué aprendizajes les ha quedado en 2022. Así que escríbanlo en nuestro chat, vamos a verlo en vivo desde aquí y vamos a mantener el contacto. Hacemos una brevísima pausa y retornamos con el contenido de La Cosa Como Es.